Hay cosas que nos unen, que son el fútbol, nuestra religión, nuestra culinaria, nuestra música, nuestro arte, nuestra historia, en buena hora. Pero hay que entender que estamos viviendo momentos muy dramáticos, que la corrupción está evidentemente en Palacio de Gobierno y en el Congreso. Lo que ha pasado el otro día con lo de la vacancia es una vergüenza, o sea, entrar a un proceso de vacancia con los sobrinos, que son como si fueran los hijos del presidente, ¿no es cierto? Porque los hijos del presidente son gente muy joven, muy niñitos. Los sobrinos fugados, Bruno Pacheco fugado, las carreteras del Perú bloqueadas con una persona muerta. No es, pues, o sea, no es normal que un país esté celebrando algo tan, tan bonito como en el fútbol y que tú te olvides de lo que está pasando, con el pan al doble de precio, con el aceite al doble de peso, con las azúcar que te dicen compra de aquí. O sea, la situación está muy grave. En ese contexto, los políticos, que no se metan, pues, yo veo políticos que tuitean del estadio, que se ponen la camiseta, que quieren hacer de la selección de Gareca un símil a su adecuado interés político. Gente que nunca iba al estadio en su vida, dejen al fútbol tranquilo, no se entremezclen con gente, con temas que no les competen. La gente a los políticos no los quiere, y estoy hablando de políticos en general, no los quiere, no se metan con el tema de la selección. Dicho esto, Castillo ayer decía que el Congreso tiene que unirse para resolver los problemas del Perú. Él es el presidente del Poder Ejecutivo y sigue con esta manía de pasearse por colegios o pasearse con hospitales y decir qué mal que están, sin llevar ninguna solución, como si fuera un crítico, como si fuera un reportero de la desgracia. ¿Cuál es la solución que lleva? Ninguna. Simplemente se pasea diciendo qué mal están las cosas. Y esa no es su chamba. Escuchemos. Yo creo que nosotros siempre hemos venido de cara al pueblo viendo sus necesidades, y en la medida que las necesidades son cada vez más urgentes, nosotros como gobierno tenemos que destinar el presupuesto directamente a las autoridades, como son los alcaldes, los gobernadores regionales. Nos acompaña el gobernador, nos acompaña nuestro alcalde, el alcalde de Constitución, y bueno, el Congreso de la República tiene que entender de que por encima de la confrontación política está el país, está la educación, está la salud del pueblo peruano, están los hermanos agricultores, está la carencia viva de cada pueblo. Nos sentimos comprometidos cada día, a pesar de que entiendo de que este pequeño grupo, que en todo caso no ha logrado su cometido, va a seguir su propia agenda, pero nosotros vamos a seguir la agenda del país, la agenda del pueblo peruano. ¿La relación entre el Poder Ejecutivo y Congreso va a mejorar a partir de ahora? Por supuesto, yo hago un llamado para sentarnos de una vez a conversar. A ver, no es un pequeño grupo, porque si vas a hablar de votos son 55 votos. No puede ser pequeño, pues si son 130, 55 no es pequeño ni en ningún lugar. Y claro, hay los niños y hay los abstenidos. Y ese pequeño grupo, los sobrinos, están fugados. No es una, es un mito de la prensa. El día de ayer Dina Boluarte ha entregado, Karelín López ha entregado audios y videos. Lo que pasa es que la noticia está ahí nomás, ahí, ¿no? Ahora Yudi seguramente lo va a ampliar. Ha entregado audios y videos a la fiscalía, y la fiscalía comandada por la señora Cesenarro está diciendo que el presidente es parte de una organización criminal. Y está Samir Villaverde en la cárcel, y está uno de los pasaperas en la cárcel. Los otros dos pasaperas, que muy probablemente han entregado una coima que tenga que ver con Bruno Pacheco, que está fugado, pueden hablar. Acuérdense de Vizcarra, que creía que todo lo tenía tranquilo. José Manuel Hernández, corruptazo el chato, ¿no es cierto? Le tira dedo y le tiran dedo tres empresas, Ixa, Obraiza e Incot. Y se cayó, pero con un castillo de naipes en cuatro días, Vizcarra. Entonces, no es una cuestión sencilla, no es una cuestión normal lo que se está viviendo. No es normal en ningún país del mundo que el secretario general de Palacio de Gobierno esté fugado. Dicho esto, Dina Boluarte dice que gracias por respetar el voto popular. El voto popular le da poder al Congreso de la República de vacar a un presidente, es la Constitución. Le recuerdo a la señora Boluarte. Ayer optaron por respetar la democracia, por respetar lo que la Constitución dice y por respetar el voto popular.
Gracias a Dios ayer no prosperó la vacancia y espero que con esto se haya cerrado el capítulo y la agenda de aquellos congresistas que como única agenda creo que tienen la vacancia. Ahora es momento de unirnos y de trabajar por nuestros niños, por las mujeres, por los hombres y por todas y por todos los... Sí, señora, pero a su vez ella decía que invocaba a los sobrinos a entregarse. No puede después cerrar la página y voltear la página, pues. La argumentación del gobierno, no, es que esto tiene investigación en la fiscalía, que son actos de terceros. Los sobrinos que entraban a Zarratea, el tal Fray, que entraba a Palacio, el tal Fray, que hacía la agenda el presidente, el tal Fray, está prófugo. Y Bruno Pacheco, que iba y que venía con el presidente en la campaña de ser su secretario general, está prófugo. No es algo chiquito ni difícil de olvidar. Es bien complicado entender, cuando menos para la señora Boluarte, que insiste que hay gente que le da inestabilidad política al país, como si fueran los congresistas los que han nombrado a Iber Maraví, a Gallardo, a Barranzuela, como si fueran los congresistas los que han nombrado a Bruno Pacheco, los que han permitido en el Congreso que entre y salga Karenín López, entrado como el presidente, decía, entra como cualquier persona a Palacio, que cualquier persona a Palacio entre y se mete 6 horas, 7 horas, 8 horas en el despacho del presidente de la República. Como la señora Karenín López, cualquiera como Silvia Barrera va, viene y entra y sale, cualquiera termina haciéndole fiestas a la hija del presidente. Eso ha pasado en el Congreso. En el Congreso han puesto otra vez al señor Alba Coronado, agresor de la esposa, otra vez han puesto a estos ministros acusados de asesinato, de violación, de maltratar a las mujeres. Eso no ha sido el Congreso, por si acaso, mi querida Dina Boluarte. Entonces, escuchemos. Que creo que el Congreso, no todos, algunos congresistas, desde este Congreso, el anterior y el anterior, están buscando la inestabilidad política en el país. Y eso no favorece, no favorece al crecimiento económico, político, social en el país. Creo que es momento de dejar aquellas ideas de vacancia y demás. Seguramente que está bien que sean oposición, pero queremos una oposición legal con el pueblo peruano, una oposición que apueste por el crecimiento dentro del Perú. Bueno, para apuntar para el crecimiento, señora, no puede haber crecimiento con inversión privada cero, con la inversión pública sin desarrollar. El presidente insiste en pasearse por todos lados sin ninguna solución. No va a poner ninguna primera piedra, se pasea y se pasea todos los días. Y los canales de televisión, que sí están echados, le dan la cobertura todos los días. En vez de decirle, espérense un momentito, hermano, el día que algo vamos y lo cubrimos. O cuando va a decirle, señor presidente, ¿a qué ha venido acá? Porque usted está paseándose todos los días, ¿a qué ha venido acá? Acá ha venido este colegio, acá ha venido acá, se pasea por Junín, se pasea por acá, se pasea por allá, se pasea por acá. Y nada más que eso. El presidente para de paseo. Y reitero, no es poquita cosa que los sobrinos estén fugados. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PB Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.